Como hablamos en nuestra conferencia previa, este es Jean-Baptiste Janssens, solo uno de los grandes generales de la Sociedad de Jesús. Él fue el líder de 1946 a 1964, y mencionamos la Orden de Malta, los Shriners, la Orden de los Illuminati, los Caballeros de Columbus, el Ku Klux Klan y todas aquellas sociedades secretas que están bajo el control del general jesuita. La persecución de la Iglesia Católica en Alemania ha sido dirigida solo contra aquellos elementos los cuales no se sometieron enteramente a la centralización más y más creciente de la autoridad de Iglesia y Estado. Así que a veces parece que hasta los católicos estuvieran sufriendo. Pero solo aquellos grupos católicos que no están totalmente sometidos a este sistema serán subyugados. Algunas órdenes católicas fueron opuestas a los jesuitas, se opusieron, y fueron matados y aniquilados. En la Revolución Francesa, los dominicanos habían tomado el control de la Inquisición de los jesuitas. Ellos fueron destruidos. Y los jesuitas volvieron a tomar el control. Su objetivo era, y todavía es, de destruir los efectos de la Reforma y para restablecer el Sacro Imperio Romano de la nación alemana. Una más grande Alemania, en otras palabras, debe ser hecha nuevamente el centro de un reavivamiento del Sacro Imperio Romano. Leo H. Lehman, 1942, un historiador americano, dijo eso. ¿No es fascinante que el presidente de Rusia, o un presidente de Rusia, pongámoslo de esta manera, y muchos líderes políticos han dado la certeza de que Alemania jugará una vez más un rol más grande en la nueva Europa de hoy en día? ¿No es fascinante que también que fue un sacerdote jesuita, padre Stempfle, y no Hitler, que escribió el libro Mein Kampf, en español Mi Lucha? De hecho, lo pueden leer en el libro mismo de Mein Kampf, Mi Lucha. Ahora, los SS, los escuadrones de protección durante la época nazista en Alemania, utilizaron este símbolo de la calavera y los huesos cruzados. ¿De dónde venía ese símbolo? ¿Se acuerdan? Era el símbolo de Júpiter, del dios Júpiter, el dios de la muerte. Era también el símbolo de Osiris, quien era el dios de la muerte. Anubis era solo otra forma de Osiris. Él también es el dios de la muerte. Él es el dios de los muertos. Pero Jesús dice, yo soy el dios de los vivos. Yo no soy el Dios de los muertos. Yo prefiero servir al Dios de los vivos. Y los SS fueron organizados por Himmler de acuerdo con los principios de la orden jesuita. Las reglas de servicio y ejercicios espirituales prescritas por Ignacio de Loyola constituyeron un modelo el cual Himmler procuró cuidadosamente copiar. Absoluta obediencia era la regla suprema. Cada orden tenía que ser ejecutada sin comentario. Cada declaración está siendo leída de una fuente acreditada.
Nuevamente, en este libro maravilloso que se llama El Gran Conflicto, tenemos una idea de los jesuitas. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados a los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas. Noten lo que está citadito. Que iba a ser esta orden el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros de más ley ni más sujeción que la de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. No tenemos que leer toda la cita, pero ellos hicieron su blanco destruir al protestantismo. Por eso, la orden jesuita se nos muestra como la personificación de un sistema que apunta a la dominación temporal política, y eso sobre el mundo entero. Ustedes me dirán, seguramente China no será sujeta. Bueno, ya hemos leído una cita por el mismo general jesuita donde él dice que controla China. ¿Quién controla el comunismo? Los jesuitas lo crearon y por tanto ellos lo controlan. Ellos lo practicaron en sus áreas de prueba en Sudamérica, donde lo practicaron antes de instituirlo. Muy interesante. Ese es el conde de von Hirschsprung en 1911, un noble alemán y un ex jesuita que dice la misma cosa. ¿A qué entonces apuntan los jesuitas? Según ellos, solo buscan glorificar a Dios. Pero si usted examina los hechos, encontrará que ellos apuntan únicamente al dominio universal. Son ellos los que gobiernan al mundo. Una cita después de otra, le estoy leyendo. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos en el mundo. Esos incluyen a los jesuitas, a los caballeros de Columbus, caballeros de Malta, Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos en acción son los mejores al mundo. Hasta Dave Hunt, un historiador bautista americano, dice eso. Entonces, miremos a algunas de estas instituciones. Veamos a los francmasones. El gran diseño expuesto dice, la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnificente y efectiva para cumplir sus propósitos entre los protestantes. Ahora, seguramente, los miembros mismos de la masonería deben estar engañados porque si ellos lo vieran, no lo harían, ¿correcto? Entonces, realmente, la orden está siendo usada y ellos mismos están siendo engañados. Y solo dentro de la orden, arriba, en grados más elevados, están aquellos escogidos que saben. Y ellos son controlados por los jesuitas por Roma. Muy astuto. Hacer que el protestantismo haga algo que usted no puede hacer abiertamente porque usted ha sido identificado por el protestantismo como el anticristo. Entonces, esto es muy interesante. Esta es una fortaleza templaria y una iglesia en la isla de Mallorca, España. Y ahí nuevamente tenemos el águila de doble cabeza y puede ir virtualmente a cualquier iglesia en esa isla y encontrará un águila de dos cabezas en los altares de estas iglesias. Como les había dicho, Adam Weishaupt fue el padre del jacobinismo y él es el que también fue el fundador de los Illuminati. De la Universidad de los Jesuitas en Ingolstadt se dijo que surgió una secta conocida como los Illuminati de Bavaria, fundada por Adam Weishaupt, su fundador nominal. Sin embargo, él parece que ha jugado un papel subordinado, a pesar de ser un papel importante, en la organización de la secta. Mire que nuevamente ellos usan una fachada tras fachada tras fachada. Ahora, aquí están dos generales jesuitas. Este de aquí es el general Ricci. Y este es el general Ledokovsky. Y muy interesante, este de aquí gobernó desde 1773 a 1814 durante la supresión de la orden. Ahora, noten esto, el Vaticano mismo suprimió a los jesuitas entre el 1773 y el 1814. ¿Qué pasó al Vaticano en este tiempo? Había una herida mortal. Y el Papa fue desterrado y murió. ¿No es correcto? ¿Y quién dio la herida mortal al papado? Su propia orden, en su propia iglesia, una lucha de poder.
Y él creó en sus tiempos los Illuminati, que fueron creados por Weishaupt, y por supuesto, él también es el padre del comunismo moderno, quien con sus jacobinos llevó a cabo la Revolución Francesa. Años más tarde, el general jesuita Ledokhovsky, con sus bolcheviques, llevó a cabo la Revolución Rusa en el 1917, y es idéntica a la otra revolución. Y trataré con eso cuando les dé una conferencia sobre revoluciones y guerras y dictadores más adelante en las series. La autoridad más elevada de los jesuitas en Francia, Edmond Paris, dijo lo siguiente: la revolución rusa, eliminando el zar, el protector de la iglesia ortodoxa, ¿no había acaso decapitado el gran rival y ayudado a que la iglesia romana ingresara? A hierro caliente batir de repente. El famoso Russicum, Universidad Rusa en Roma, fue creada en 1929. Sus misioneros clandestinos tomarán las buenas nuevas a este país cismático. Un siglo después de su expulsión por el zar Alexander el I, los jesuitas nuevamente emprenderán la conquista del mundo eslavo. ¿Y sufrió el pobre mundo eslavo? Ellos fueron masacrados por millones. La historia les mostrará qué pasó allí. Cuando Stalin, probablemente uno de los más grandes asesinos en masa de todos los tiempos, hizo lo que hizo. Federico el Grande, rey de Prusia, causó el reavivamiento de los altos grados y las constituciones masónicas de los ritos antiguos. Y él mismo escribió las constituciones bajo la guía del general jesuita. Enciclopedia de la Masonería, Albert G. McKee lo admite él mismo. Muy interesante. Y ahora noten esto, esta es una fuente increíble. Este es ISIS, descubierto, revelado, escrito por Blavatsky misma, la autora de La Doctrina Secreta, y ella dice que los ritos son la descendencia de los hijos de Ignacio de Loyola. El derecho escocés y todos estos creados bajo las instrucciones del general de los jesuitas. Entonces, ¿quién controla la masonería? Los jesuitas, no hay ninguna duda al respecto. Aquí hemos confirmado la inducción del masón caballero templar en los concilios de la dicha orden de caballería, y esperando y confiando que él se humille a sí mismo para obrar para la gloria del IHS, el Altísimo y Poderoso Dios, y al honor de su marco, lo recomendamos. Aquí está un ritual en la masonería que es totalmente jesuita. Entonces, los jesuitas controlan a la masonería. Aquí hay un templo de masones, este está en Oklahoma, ahí está el IHS, y este es un templo de masones, aquí el IHS, ese es un templo de masones, es una logia, allí se encuentra el IHS. Todavía hay mujeres de edad, hombres y mujeres en el país, quienes te dirán con grave severidad que si sigues las raíces de la masonería por todas sus órdenes hasta que llegues a lo más alto, a la cabeza masónica del mundo, y descubrirás que el terrible individuo y el jefe de la sociedad de Jesús son uno y la misma persona. James Patron, historiador americano. Hay muchos que dicen esas cosas. Caballeros de Malta. Los francmasones están al frente, mientras los jesuitas y sus caballeros de Malta están en el fondo. Los jesuitas controlan hasta a los caballeros de Malta. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos tienen su sede principal en Roma, estos caballeros. Solían estar en una isla, pero aparte de eso, ellos solían ser una orden militar. Todavía son una orden militar, son caballeros. Ellos controlan las operaciones bancarias del mundo, la industria para edificios militares en el mundo. Ellos supervisan el Banco Chase de Manhattan con todas sus sucursales. Ellos gobiernan sobre todas las comunidades de inteligencia, espionaje como el KGB y el CIA. Todas estas cosas para restaurar la Edad Oscura. Todo lo que le estoy diciendo es una cita. Yo no estoy diciendo nada. No me acusen de decir algo, solo les estoy leyendo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí está la cabeza de los caballeros de Malta, en aquel entonces en América. Bueno, él ya murió, pero ese es Francis Joseph Cardenal Spellman, cardenales de Nueva York, y su sede está en la Catedral de St. Patrick, en diócesis del arzobispo de Nueva York. Hay varios más. Aquí está el Terence Cook, cardenal también. Luego hubo el cardenal O'Connor, y ahora hay el cardenal arzobispo de Nueva York, Edward McEgan. Ahora echamos un vistazo a quiénes son los miembros de los Caballeros de Malta. Debe ser interesante. Algunos pasados, algunos presentes. El general Alavena, George Anderson, Arzu Berti, Bobst, Bonaparte,
¿Le suena ese nombre? Borghese, Bradley, Brady, Pat Buchanan. ¿Le suena ese nombre? James Buckley, Prescott Bush. ¿Le suena el nombre también? Frank Capra, William Casey. ¿Le suena familiar también? De la CIA, Servicio Secreto Americano. Cisneros, Cook, Coughlin, Deloge, Giscard d'Estaing. ¿Le suena familiar? El presidente de Francia. Bill Donovan, Alan Dulles, Avery Dulles, Edward Egan, y ese es, por supuesto, el cardenal mismo, Franz Egon, John Farrell, Flanagan, Flynn, Jelly, Gann, Gorman, Grace, General Alexander Haig. ¿Le suena familiar? Otto von Habsburg. Oh, increíble. Konrad Hilton, Heinrich Himmler. Era un caballero de Malta. Edgar Hoover, conocido por la FBI y la CIA. Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin, Lerman, Lorenzo, Luce, Henry Luce, fundador de las grandes revistas y la revista Time, y todas ellas, un gigante de las publicaciones. McDonald, Manhattan, usted los nombra, todos ellos. O'Neill, Ortiz, Franz von Papen, el asistente que trabajó con Adolfo Hitler, Franz von Papen, Perón, Roca, la lista continúa más y más. Frank Shakespeare, Martin Shea, hasta Frank Sinatra fue un caballero de Malta por su propio interés. Entonces hay hombres prominentes quienes son caballeros de Malta. Ahora, ¿qué acerca de los caballeros de Columbus? El fundador de los caballeros de Columbus es el padre Michael McGivney, y él vivió por poco tiempo, luego murió. Él era muy joven. Él murió a la edad de 38 años. Este es el emblema y esta es su página oficial. Usted puede entrar en ella en internet y puede ver algo fascinante. ¿Qué es eso? Hola, ¿recuerdan qué es? Un pequeño manojo de varas encontradas también en la Revolución Francesa, justo allí en el Manifiesto de los Derechos Humanos. ¿Recuerdan? ¿Qué es esto? Fascie. Y tienen una guirnalda alrededor. ¿Qué significa eso? Todo el poder en un hombre. ¿Quién será ese hombre? ¿Por quién los caballeros de Columbus, fundados por un sacerdote católico romano, en quién quieren centrar el poder? En el Papa, por supuesto. Los caballeros de Columbus, fundados en Nueva Haven, Connecticut, en 1882, en esos tiempos ya tenían supuestamente unos 300.000 miembros. Solo los católicos romanos se pueden admitir y es requisito servir 4 grados. Esto es el corazón y el alma de la política. Uno no puede entrar en política si no tiene el sello de aprobación de estos hombres. El hecho es bien conocido entre las maquinarias políticas y entre los políticos no católicos que sus candidatos deben recibir la aprobación de Roma y de los caballeros antes de que se atrevan a nominarlos, por ya sea por Perrera o por presidencia. La actividad principal de los caballeros de Columbus es la política, es decir, la política jesuita. Una amenaza a la nación, Jeremías Crowley, allí está la cita. Esas son acusaciones serias. Allí están, con su escudo, con las fascie, y todo esto se convertirá en más claro mientras avancemos y podemos ver a dónde nos estamos dirigiendo. Por ahora Roma considera, escuchen esto, por ahora Roma considera el régimen fascista el más cercano a sus dogmas e intereses. No solo el reverendo jesuita padre Coughlin alabó a Italia bajo Mussolini como a una democracia cristiana, pero su revista oficial llamada Civiltà Cattolica, esta es la revista oficial jesuita, y dice, este es el medio de comunicación de los jesuitas, y dice, el fascismo es el régimen que corresponde de la manera más cercana a los conceptos de la Iglesia de Roma. Esto da miedo. ¿Se han dado cuenta últimamente de que hay más y más control? ¿Se han dado cuenta de algunas de esas cosas? ¿Se han dado cuenta de que se los está tratando cada vez más y más como a una persona que se tiene que inclinar 20.000 veces ante poderes? Y luego está la organización Opus Dei. Es una organización orden laica semisecreta con el supremo objetivo de dar apoyo total al papado. Y estas personas caminan alrededor con grapas que rasgan en su carne para que tengan dolor constante con cada movimiento para recordarles de su obligación. Y tienen miembros destacadísimos como presidentes, por ejemplo, es el presidente de Portugal, él es un miembro de Opus Dei.
Y luego tenemos esta organización de la calavera y huesos. ¿Y quiénes son? Bueno, ellos tienen este interesante símbolo de calavera y huesos. ¿Y qué representa? Ya tendrán que saberlo, a Júpiter. Y ellos tienen el número 322. Si busca en Génesis capítulo 3:22, encontrará: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, elevando al hombre al nivel de la deidad. Esta es la Universidad de Yale en Estados Unidos, el lugar donde ellos están. Ahora, consultemos a una de las autoridades más importantes sobre calavera y huesos. Esto es Anthony Sutton. Preguntémosle quién es él. Educado en la Universidad de Londres, Göttingen y California, y antiguo asociado de investigación en la institución Hoover de la Universidad de Stanford, como también profesor de economía de la Universidad del Estado de California. Él tuvo las agallas para hablar y escribir un libro, y le costó muchísimo. Pero, sin embargo, vamos a citarlo. Este es el libro, Anthony Sutton, El establecimiento secreto de América, una introducción a la orden de calavera y huesos. Para que yo no les diga, vamos a citarlo. Calaveras y huesos. Calavera y hueso. Ya se acabó, es Bush. Bush ganó la elección. Veamos el video. Universidad de Yale. Los hijos de las primeras familias de América confesaron sus hechos sexuales desde un ataúd horripilante. En un cuarto lleno de humo, un grupito de gente con poder manipula la economía mundial. Esas son las actividades dadas a entender por parte de algunas de las sociedades secretas de América, grupos con nombre como Bilderberg, Calavera y Huesos y la Comisión Trilateral. La sociedad de Calavera y Huesos fue fundada en el 1832 por 15 estudiantes en su último año de la Universidad de Yale en Nueva Haven, Connecticut. Ellos establecieron una sociedad secreta con reglas y rituales que permanecen sin cambio hasta el día de hoy. La ceremonia de iniciación de la calavera y huesos se lleva a cabo, supuestamente, en abril en el sótano de la tumba. Un miembro distinguido sirve como el maestro de ceremonias. Una vez que trae las vestimentas, él es conocido como el tío Toby. El estudiante del último año de altura más baja es designado como el pequeño diablo y lleva una vestimenta satánica. Un miembro con una voz gruesa es vestido como el Don Quijote. Otro es vestido como el fundador de la universidad, Elihu Yale. Y todavía a otro se le da vestimentas papales. Todo sería divertido si no fuera por el hecho de que entre los antiguos miembros hay tres presidentes: William Howard Taft, George Bush y George W. Bush. Varios senadores y embajadores, empresarios como William Whitney, agentes de la CIA, oficiales del Departamento de Estado y el gigante editorial Henry Luce. Se le requiere secreto absoluto. En su autobiografía de 1999, George W. Bush dedica solo una frase a su membresía en Calavera y Huesos. Aquí la cita. En mi último año, antes de graduarme, me uní a Calavera y Huesos, una sociedad secreta, tan secreta que no puedo decir nada más. El secreto, de acuerdo con algunos investigadores, existe para proteger el hecho de que Calavera y Huesos eleva a sus iniciados a posiciones de poder e influencia. El miembro más conocido de la sociedad es el expresidente George Bush, quien, de acuerdo a la tradición, supuestamente evita admitir ser miembro. Señor presidente, ¿es usted un miembro de Calavera y Huesos? Pídale que se retire de aquí. Un periodista americano consiguió una respuesta similar cuando nosotros recientemente le preguntamos a George Bush Jr., al gobernador de Texas, acerca de su membresía. ¿Todavía existe? La cosa es tan secreta que no estoy seguro si todavía existe. Bueno, entonces usted ve que a George W. Bush es un miembro. Ellos se acuestan en un ataúd, ellos se inclinan ante una figura papal, le juran lealtad, hacen toda clase de cosas raras sexuales en el ataúd, que no se las voy a explicar. Lo que ellos hacen ahí es muy vil. Y estos son los presidentes de los países más poderosos en el mundo. Y ellos pertenecen a esas sociedades secretas como esta. Ahora, estamos a punto de tener una elección, y aquí el periódico alemán, Tiempos Financieros, Financial Times, Deutschland, Alemania, febrero 2004, el cual confirma que Kerry, el líder de la oposición, quien se va a enfrentar contra George W. Bush, es también un miembro de Calavera y Huesos. Entonces, ¿cuál es el punto de votar si ambos pertenecen al mismo campo?
¿Qué creen estas personas y de qué se trata todo esto? Tendremos que verlo en una de las siguientes conferencias. La orden, y ¿qué es y cómo comenzó? Aquellos que son iniciados la conocen como la orden. Otros la han conocido por más de 150 años como el capítulo 322 de una sociedad secreta alemana. Eso es muy importante. De hecho, esto fue descubierto cuando ingresaron y robaron algunos de los documentos en esa institución. Está oficialmente conocida como el Russell Trust, la Fundación Russell, de 1856, y como la Hermandad de la Muerte, o como la Hermandad de la Muerte, porque ellos sirven al Dios de la Muerte, quien ocurre ser Anubis, si desean, o Osiris, si desean, o Júpiter, si desean. La sección americana de esta orden alemana fue fundada en 1833 en la Universidad de Yale por el general William Huntington Russell y el señor Taft, y su hijo fue el único hombre que fue ambos presidente y jefe de justicia en los Estados Unidos. Interesante. Ahora, la orden alemana. Realmente, ¿qué significa esto? Los Illuminati tienen sus orígenes en la Universidad de Ingolstadt y las reclutas eran entre el cuerpo de los estudiantes. Por supuesto, ellos tenían que ser estudiantes con altas conexiones, hijos de personas altamente privilegiadas. La orden tiene su origen en Yale en 1833, pero Calavera y Huesos es una sección de una sociedad secreta alemana. Entonces, ¿qué organización representa esta, pues? Miembros activos tienen suficiente influencia para empujar a que sus hijos y parientes ingresen a la orden, y hay un elevado índice de enlaces matrimoniales entre las familias. Y los miembros se dividen en dos categorías principales. Encontramos el antiguo linaje de las familias americanas, y el segundo grupo son familias que poseen grandes riquezas. Cuando un nuevo miembro es iniciado a la orden, él dice, esta noche él morirá al mundo y renacerá nuevamente en la orden, y desde entonces él se dirigirá a la orden. La orden es un mundo en sí mismo, en el cual él tendrá un nuevo nombre y 14 nuevos hermanos de sangre también con nuevos nombres. Ahora, hay también una sección británica que se estableció en la Universidad de Oxford, en el All Souls College, y la sección británica se llama el Grupo. Entonces, Calavera y Huesos no son los únicos, tenemos también el Grupo, y tenemos una orden europea también. Así que un grupo está conectado también con su equivalente judío por medio de los Rothschilds, el círculo interior de iniciados. Y entonces, hay una organización secreta mundial que tiene los más altos individuos en la industria, en el gobierno y en todas las facetas de la vida. Y ellos, de hecho, son los gobernantes más prominentes en el mundo hoy en día. Y sí, ellos son un capítulo de una sociedad alemana, entonces ellos son los Illuminati. Y George W. Bush dijo que hay miles de puntos de luz iluminando el mundo en este momento. Es interesante que la orden describe muchas constituciones. Sus miembros escriben constituciones, por ejemplo. Archibald MacLeish, que es un miembro de Calavera y Huesos, o era miembro, él escribió la constitución del UNESCO. Ahora, vamos a tener que ver lo del UNESCO y descubrir de qué se trata. Iglesias, la Union Theological Seminary, el Seminario Teológico Unido, está bajo el control de Calavera y Huesos. Un seminario teológico muy interesante, hablaremos de ellos en más detalle en una conferencia más adelante. Establecimientos muy importantes de despachos jurídicos, comunicaciones y la industria, la Reserva Federal Estadounidense, y todos estos están controlados por la orden. Es así como el capítulo 322 opera. Hay un centro interior de miembros. Noten que este es el símbolo del ojo que todo ve, el triángulo del ojo, pero esto es otro asunto. Hay un núcleo interior, muy interior, y después hay un círculo interior, y después hay un círculo exterior. Hay un círculo atlántico, el Club Bohemio, noten ahí, Club Bohemio es parte de los Calavera y Huesos, la Sociedad Peregrina, el Orden Penumbra, el capítulo 322 de la Orden, la Comisión Trilateral, es así como está compuesto. Básicamente lo puede ver de esta manera, el Council of Foreign Relations, es decir, el Concilio de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, Bilderberg, el Club de Roma, el Royal Institute for International Affairs, es decir, el Instituto Real de Negocios Internacionales, la Comisión Trilateral, con los Illuminati controlando todo por dentro, formando básicamente una mesa redonda. Ahora, vio que el Club Bohemio es parte integrante de este asunto. Ahora, ¿qué es este Club Bohemio? Bueno, aquí está el arboleda Bohemia. El 2 de agosto de 1982, edición Newsweek reportó, y esta es solo otra cita, otra vez que les doy, el campo de verano más prestigioso del mundo, la Arboleda Bohemia, está ahora en sesión a 75 millas al norte de San Francisco. Es un bosque, es una fortaleza.
Pero extrañamente, hasta las fortalezas pueden ser ingresadas y un periodista emprendedor logró ingresar a escondidas. El retiro de 2.700 acres ferozmente guardado es la excepción de la zona de campo del ultra exclusivo Club Bohemio de San Francisco para solo hombres, del cual cada presidente republicano desde Herbert Hoover ha pertenecido. Esta es solo una cita, otra cita. Esta es la ceremonia de la arboleda bohemia, la cual fue fotografiada o grabada en video, muy oscuramente, por supuesto, muy secretamente, por un periodista que causó un furor de primera. Ahora, usted puede ver muy poco en la diapositiva, así que les explicaré lo que está ocurriendo allí. En este bosque los hombres aparecen desnudos. Desnudos. Tienen que caminar alrededor desnudos. De hecho, algunos de los miembros han dejado la sociedad porque se cansaron de caminar desnudos. Ahora, imagínese cada presidente de los Estados Unidos que ha sido miembro de la arboleda bohemia. Bueno, pero los sacerdotes son vestidos con vestimentas papales, y ellos homenajean a un búho, porque el búho ve en la oscuridad, tiene iluminación. Ellos adoran la naturaleza, ellos dicen, la hermosura nos rodea ahora y debemos adorarla. Esta es la naturaleza, es la adoración a la naturaleza. Y ellos homenajean al búho y se inclinan a él. Esto es lo peor del paganismo. Hay otros rituales de los cuales no quiero hablar, que pasan entre todos estos hombres desnudos. Y si leen en sus Biblias, encontrarán que los que adoraban en las arboledas eran llamados los pervertidos. Eran personas de posiciones muy elevadas y se encontraban entre las personas de calibre más elevado en la sociedad. Y periódicamente un buen rey venía y limpiaba, los sacaba de allí, pero luego ellos siempre volvían a tomar el poder. Esta es la adoración a la naturaleza, esta es la adoración a Pan, esta es adoración de Lucifero, y los presidentes del mundo son los miembros. Veamos el video de la arboleda bohemiana. Ahí están los vestimentas papales. El búho está en su templo frondoso, que todos en la arboleda sean reverentes ante él. Levante sus cabezas, oh árboles, y sean alzadas las agujas eternas. Contemplad, aquí está el santuario de Bohemia, y santos son los pilares de esta casa. Ahí está el búho, oh hermosa, la hermosura es eterna, y nos postramos ante la hermosura eterna. Para la felicidad duradera nos tornamos a un solo, y ella te rodea ahora. Gran naturaleza, refugio del corazón abatido. Nos prostramos solo a uno. Gran naturaleza, ella es siempre fiel. Otros amigos nos fallarán. We bow to one alone, great nature. Entonces debemos venir a como hijos, pequeños hijos que creen y nunca duden de su hermosura y su fe. Bohemianos y sacerdotes, nuestro fuego funeral nos aguarda las cortes de cuidado. Príncipes de toda sabiduría mortal, búho de Bohemia, te suplicamos, concédenos tu consejo. Búho de Bohemia, concédenos tu consejo. Owl of Bohemia, grant us thy counsel. Bueno, eso es solo una parte del ritual, el cual muestra que es adoración a la naturaleza, que esto está condenado en la Biblia, y así, ¿quiénes son los miembros? Continuemos, este es un artículo en Mother Jones, del agosto de 1981, volumen 6, página 28, y él reporta quiénes eran los miembros prominentes. Por ejemplo, George P. Schultz, Stephen Bechtel, Gerald Ford, Henry Kissinger, William Buckley. ¿Se puede imaginar a todos ellos caminando desnudos y adorando a un estúpido búho? ¿No es eso patético? Fred Hartley, Griffin, Haywood, Coors, Tellers, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es patético. Modus operandi, la manera de funcionar de la orden. Las actividades de la orden son dirigidas para cambiar nuestra sociedad, cambiar el mundo, traer una nueva orden mundial. Esta será una orden planeada con restricciones muy fuertes de la libertad individual. Esto es fascismo.
y les mostraré las encíclicas papales que les van a poner los cabellos de punta sobre lo que va a pasar en todo el mundo. Y créanme, yo vivo en un país donde esto está siendo implementado. Y lo pueden ver que está ocurriendo cada día que pasa. Da miedo. Pero no tiene que tener miedo si sabe por qué esto está pasando. Si usted no sabe por qué está sucediendo, se encontrará desesperado. Y hay miles que están colocando balas en sus cabezas porque no lo pueden tolerar. 4,000 granjeros fueron sacados de la tierra, de su tierra, y asesinados solo en mi país. Ellos pierden todo, pierden esperanza y se colocan balas en sus cabezas. Exterminan a sus familias enteras porque es mejor para ellos morir que vivir con esa realidad. ¿Y saben qué? Usted les da una conferencia como esta y les muestra lo que está detrás de todo esto y por qué está detrás de todo esto, y adivinen qué. Ellos obtienen esperanza. Ellos ven que no es solo ellos o algo que no entienden. Empiezan a ver, a entender el cuadro general y consiguen esperanza. Y dicen, oh, increíble, entonces esto no es el fin para nosotros, porque esto es simplemente la señal de que Jesús viene pronto. Y habrá un reino mejor. Demos nuestras vidas a Jesucristo, porque este mundo no tiene nada que ofrecer. Y consiguen esperanza. En vez de volverse negativos, ellos consideran una conferencia como esta positiva. Y tiene un efecto maravilloso en países donde estos regímenes están siendo implementados hoy en día. No hay protección constitucional si ustedes se ponen en contra de este movimiento. Ellos controlan la educación, les mostraré eso en las conferencias, dinero, leyes, política, economía, historia, psicología, filantropía, medicina, religión, medios de comunicación. No hay nada de que ellos no controlen. Y recuerden de que ellos no son ni de izquierda ni de derecha. Así que, si partidos izquierdistas y partidos derechistas, ellos controlan ¿qué? Ambos. Ese es el principio hegeliano, es la lógica hegeliana. Recuerden que ambos Marx y Hitler, los extremos de la izquierda y de la derecha, presentados como enemigos en los libros de la escuela, se desarrollaron desde el mismo sistema filosófico, el hegelianismo. Estoy citando de uno de los grandes investigadores en este campo. Esto trae gritos de angustia intelectual por parte de marxistas y nazistas. Recuerde de que los jesuitas fueron instruidos a servir a este lado y al otro lado. ¿Recuerdan eso? Y crear conflicto entre los lados. Y este conflicto entre opuestos es esencial para traer el cambio que ellos quieren. Hoy este proceso puede ser identificado en la literatura de la Comisión Trilateral, por ejemplo, donde el cambio es promovido bajo la expresión manejo de conflicto, lidiar conflictos. ¿Ha escuchado ya esa expresión? Bueno, el conflicto es esencial, el Estado es absoluto. Entonces, el Estado debe tener control total. Eso significa que las personas deben renunciar a sus derechos hacia el Estado. ¿Ve este proceso que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos de Norteamérica? Es exactamente lo que está pasando. Entonces, el Estado requiere la obediencia completa. Un individuo no existe por sí mismo en estos sistemas, así llamados sistemas orgánicos. Él existe para desenvolver un papel en las operaciones del Estado. Eso es exactamente como era bajo el nazismo. Aquí está Hegel y Kant, son los filósofos detrás de este sistema. Me quedé totalmente sorprendido. Estuve en Europa 4 semanas atrás en Alemania y los líderes, los presidentes de Alemania, bajaron y pusieron unas coronas frente a las tumbas de esas personas y dijeron, la filosofía de ellos ha hecho la nueva Europa posible. Ellos los honraron allí. ¡Qué terrible, yo diría! ¡Qué terrible! Bueno, yo lo voy a decir, una filosofía satánica. El principio de los Illuminati, que el medio justifica el fin, es también el principio del grupo y la orden, el cual es el calavera y huesos. Eso significa que puedes hacer cualquier cosa, no importa cuán horrorosa, en cuanto consigas tus objetivos. Hay un círculo interior, hay un círculo exterior, hay un círculo interior y un núcleo muy interior. Todos estos, Concilio de Relaciones Exteriores en el círculo, es el círculo exterior, Comisión Trilateral, todos estos. La Comisión Trilateral fue fundada por David Rockefeller, consta de 200 miembros mundiales. La Operación Bundy, activismo hacia una nueva orden mundial global, George W. Bush.
orden, nueva orden global mundial. George W. Bush era también un miembro de Calavera y Huesos. Recuerde lo que dice: esto es una idea grande, una nueva orden mundial donde diversas naciones se juntan por una causa común. Solo los Estados Unidos tienen sea la fuerza moral y los medios para lograrlo. Entonces, ¿cree usted que ellos están tratando de juntar a todos los países del mundo para ingresar a ese sistema, sí o no? ¿Creen ustedes que es posible que ellos den su poder a una mujer para manejarlos? ¿Parece así? ¿Quién los controla? Los jesuitas. ¿Y qué dicen los jesuitas? Que todo el poder debe estar bajo ¿de quién? Del Papa. ¿No es correcto? Sí. Entonces, ¿quién creen ustedes que pediría a gritos por una nueva orden mundial más que nadie más? Quizás el Papa. ¿No sería eso interesante? Bueno, aquí está él. La nueva orden internacional instada por el interés a la paz, ¿cuándo? Enero 3, 2004. Todo su discurso de Año Nuevo fue dedicado para pedir la implementación de la nueva orden mundial. Ciudad del Vaticano, enero 1, 2004, Juan Pablo II empezó el Año Nuevo insistiendo que la paz es posible y entonces un deber, y él llamó a una nueva orden internacional. CNN, a ver qué tienen que decir, el Papa llama a una nueva orden mundial, jueves 1 de enero de 2004. La Ciudad del Vaticano. El Papa Juan Pablo II hizo en el Año Nuevo, el jueves, un llamado para renovar la paz en el Medio Oriente y en África y por la creación de una nueva orden mundial basada en el respeto para la dignidad del hombre y la igualdad entre las naciones. ¿Qué dijo él? Este año, Papa Juan Pablo II dirigió sus pensamientos hacia los conflictos continuos alrededor del globo, pero él enfatizó que para traer paz necesita haber un nuevo respeto por la ley internacional y la creación de una nueva orden internacional basada en los objetivos de las Naciones Unidas. Él pidió por una orden que podrá dar soluciones adecuadas a los problemas de hoy en día basadas en la dignidad del ser humano. Esos son los derechos humanos, en un crecimiento integral de la sociedad, en solidaridad entre las naciones ricas y pobres, en el compartir de los recursos y resultados científicos extraordinarios y el progreso técnico. ¿Qué? Compartiendo los recursos, ¿han escuchado eso antes? Bueno, hay otro término. ¿Qué describe esto? Es llamado redistribución de riquezas. ¿Han escuchado ese término antes? Correcto. Ok. Ahora, déjenme redefinirlo para ustedes. Redistribuir riquezas significa tomar las riquezas del que las tiene y darlas a quien no las tiene. ¿Es eso correcto? Ahora, si usted hace eso, ¿cuáles de las naciones en el mundo serán más duramente afectadas? ¿Las naciones católicas o las naciones protestantes? Las naciones protestantes son las naciones ricas. En cualquier lugar usted mire. Ahora les mostraré en las conferencias que siguen de que hay encíclicas que definen cómo tomará lugar la redistribución y cómo eso está pasando y cómo la encíclica dice que deberá de tomar lugar. Y es lo que puedo yo ver pasando en mi país sin que el gobierno levante un dedo en contra. Y esto es definido por la necesidad, como veremos. Ahora, hay otra palabra que se puede tomar para alguien que tiene y distribuirlo a alguien que no tiene. Se llama robar, robo. Robar. Tú no robarás, dice el mandamiento, dice la Biblia. El Papa en Roma dice, tú robarás. Él lo dice. Lo dice literalmente, yo les mostraré en su encíclica y se quedarán totalmente sorprendidos. Esta nueva orden mundial va a ser un lugar interesante. Yo no quiero hacer parte de ella. Afortunadamente, mi Dios dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. Mi reino está ahí arriba. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo he conseguido, porque vivo donde vivo, desatarme de aquello que poseo, porque sé que ya no significa nada.
Sabía que en mi país, si te vas en un día feriado o si te vas de vacaciones y te alejas por un tiempo y cuando regresas y tu casa está ocupada, que usted no puede sacar a los nuevos inquilinos, aunque la casa es suya. ¿Sabían eso? Porque ellos tienen necesidades y pues ellos tienen el derecho de tomar la casa, sea que le pertenezca a ellos o no. Y esto no es una broma, ese es un hecho. Da miedo. Pero, ¿a quién le importa? Yo sirvo a un Dios que ha prometido las cosas más maravillosas, hasta cosas temporales, a aquellos que le sirven. Promesas maravillosas. Voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez para llevarlos donde yo estoy. En la casa de mi padre hay muchos dormitorios. Iré. De hecho, no significa dormitorios, cuartos, significa mansiones. Dios ha preparado cosas para nosotros que hacen parecer este mundo enfermo, totalmente inferior a comparación. Así que dejemos que tengan su reino, sus reinos, dejemos que se diviertan, porque mi Dios dice, este mundo vendrá a su fin, y el reino de Dios reinará por siempre y por siempre y por siempre. No se pierdan la siguiente conferencia. Ahora estamos en un paseo en la montaña rusa, por decir, que nos llevará a lugares interesantes. Gracias por venir.